El, el directivo porque evidentemente nadie le va a poder dar el consejo nadie debería de darle el consejo adecuado porque el conse la decisión la va a tomar él con las herramientas que él, que él analice y con las herramientas que él coja de ahí por eso en, que el coaching por ejemplo no es algo en que como podría ser una consultoría en donde yo te digo lo que tienes que hacer con unos datos empíricos no en muchas ocasiones la decisión Va a, tener, va a depender de muchas variables y todas esas variables, quien mejor conoce su empresa y quien mejor conoce su negocio es el propio directivo. Con esto que acabas de comentar, Carmen, yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que diferencia un coach de un consultor? ¿Cuáles son las diferencias? Porque yo creo que a veces podemos confundir una cosa con la otra, entendiendo que en el coaching... O yo por lo menos desde el punto de vista psiquiátrico lo entiendo así. En el coaching se va a trabajar el aspecto emocional del rol laboral, por ejemplo, de una persona que quizás en una consultoría no. Esa es una de las diferencias que yo veo. Pero hay alguna otra diferencia más. Sí, sí, sí. En ambas situaciones el directivo lo que está buscando es la rentabilidad de su empresa y ganar dinero. No nos vamos a engañar ahora. Todo el mundo que, que, que... Trabaja o tiene un negocio, lo que quiere es ser rentable, ganar dinero y que, y que la empresa o el negocio tenga una, una periodicidad y una, un largo plazo. ¿no? Desde la consultoría, eh, eso se enfoca eh, con datos, con, a, haciendo un análisis quizá de su, de su situación económica, de su acción fiscal, de sus eh, endeudamientos. Bueno, se pueden analizar se pueden muchísimas opciones del pasivo laboral que tenga en ese momento, si ese pasivo laboral está o no siendo rentable. Eh, muchísimas cuestiones fiscales, laborales y mercantiles. Ahí sí se puede hacer un análisis, incluso se podría dar a, llegar a dar un, un informe, por llamarlo de alguna manera, que dé, que dé unas posibles soluciones o unas posibles medidas a tomar para que, para que esa rentabilidad o esa, o esa empresa mejore. Desde el coaching, si esa persona que le hace el coaching conoce ese mundo, evidentemente va a poder trabajar y tener un lenguaje con él respecto a esos temas, pero siempre va a haber algo más va a haber una toma de decisión, un análisis de la empresa o del mercado, del negocio o, o, o de las relaciones, incluso que luego me imagino que salgan dentro de la conversación de las relaciones que hay dentro del grupo, eh, los conflictos. Se trabaja algo más que en una consultoría, que al final es un dato que también es importante. ¿eh? Ninguna de las dos eh, desmerece una a otra. Eh, eh, Carmen, el, el libro lleva como título principal coaching pero como subtítulo, eh, un traje a medida. ¿En qué sentido tiene esto del traje a medida? Bueno, el traje a medida es porque en una conversación hablando con una, con una amiga cuando surgió el tema de, de escribir este libro, mmm, yo lo dije, dije, bueno, es que es un traje a medida porque tú no vas a trabajar con, con una persona igual que puedes trabajar con otra. Primero, porque el momento vital que él trae para trabajar contigo es, pues, es muy diferente. Me explico. No es lo mismo una persona que, que está emprendiendo un negocio, que está en una edad mucho más, eh, con un recorrido laboral mucho más pequeño, que, que sus expectativas de, de crecer o, o de incluso de sobrevivir dentro de, de un comienzo tan agresivo como es el mundo mercantil, evidentemente no te va a, a pedir lo mismo que alguien que a lo mejor lo que está pensando es en una retirada, en un, en un relevo generacional, en una venta de empresa. O alguien que sin ser directivo, porque no tiene por qué ser siempre un directivo el que venga a hacer un coaching, puede ser una persona que tiene un, un, una situación laboral que, en la que no está cómodo, en la que quiere mejorar, que ni es directivo, ni es socio, ni es profesional, simplemente es una persona que tiene perfil alto, perfil bajo, da igual, pero que tiene una situación laboral que le está resultando eh, complicada de gestionar y quiere eh, parar a, a analizar qué, es, qué decisión quiere tomar respecto a ello. Con lo cual, en cualquier caso, la situación y lo que te puede demandar es totalmente diferente. Estás hablándonos, Carmen, sobre los, los perfiles que acuden a, a, a consultar ¿no? Desde, de, para un proceso de, de coach ejecutivo. ¿Nos puedes eh, especificar un poco más los perfiles, un poco más los motivos de la consulta? ¿no? Que, que, ¿Cuáles son los, los objetivos o las expectativas con las que acuden a ti? Eh, yo he observado desde, desde, mi, desde mi consulta, que yo realizo también eh, realizo psicoterapia, eh, yo he observado que un alto porcentaje de problemas de ansiedad o depresión o trastornos adaptativos en la consulta tienen que ver con el rol profesional de la persona. O sea que yo creo que un proceso de coaching y un proceso de análisis de, de ese rol tra del trabajador, tanto mandos intermedios como, emplea como empleados, como directivos, etcétera, eh, yo creo que es un proceso muy interesante y que podría prevenir muchos de los síntomas que luego yo trato. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco eh, del perfil, de los motivos de, de consulta, eh, de quién acude a hacer un proceso de coach ejecutivo? Bueno, cuando has dicho unos síntomas que luego pueden llegar, derivar en… Aquí hay que tener mucho cuidado y no podemos tampoco eh, pasar determinadas líneas que en muchas ocasiones mmm, a veces es difícil de definir, ¿no? De definir hasta dónde un coach puede llegar y hasta dónde un psicólogo o un psiquiatra eh, debe continuar. De hecho, yo la formación y, y la supervisión que he realizado con, contigo y con, y con gente clínica me ha hecho abrir mucho los ojos a ese respecto y hacer muy prudente a ese respecto. En el coaching se resuelven malestares, no males. No se puede eh, tratar un, un problema o, un, o una patología, como decís vosotros los, los médicos, ¿no? resuelven malestares. Entonces, los malestares que pueden llegarte a, 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 para realizar un proceso de coaching pueden ser malestares eh, no propiamente que sean malos, sino que puedan ser por producirse por un cambio. Ahora mismo, lo que decía antes, por, por problemas tecnológicos o por, por, o por cómo está cambiando todo, hay empresas que, se tienen, que tienen que adaptarse al cambio y les, les está costando muchísimo adaptarse al cambio. Porque en muchas ocasiones, pues, pues a lo mejor tienen un, un pasivo laboral o un, un grupo de humano, eh, de equipo de trabajo. Que no está suficientemente preparado para adaptarse. Eso puede generar un conflicto dentro de la empresa y puede generar el que se cree mucha resistencia por parte de los empleados. Ahí tienes ya un, un, una situación que es un malestar o que se está generando y que, y que se puede tratar perfectamente desde el perfil del directivo para que baje hacia abajo todo el trabajo que haces con él. Todo el trabajo que hagas con alguien cuando cambia y cuando va evolucionando, al final se le, se le nota el cambio a él. Ese cambio se traslada al resto, al resto del grupo, por ejemplo. No sé si es eh, con eso te he contestado a lo que querías preguntarme. Sí, tengo más preguntas. ¿eh? Bueno, eh, no, no me he quedado sin ellas. Eh, cuéntanos, eh, lo describes en el libro muy bien, las habilidades que tiene que tener un coach para desarrollar su actividad. Háblanos de esas habilidades. Bueno, yo os voy a hablar de las habilidades que yo considero que debe tener, porque el tema del coaching es un tema que ahora mismo está muy de moda. Todo el mundo eh, habla del coaching y todo el mundo, pues, eh, lo enfoca en diferentes aspectos. Hay coaching deportivo, hay coaching de muchos, de muchos, de muchos, en muchos ámbitos laborales y con muchas metodologías también, ¿vale? Entonces, yendo independientemente a todo eso, que podría eh, podría derivarse en muchos otros aspectos creo que el coach lo que tiene que tener es una primero una formación una mínima formación que esté en la medida posible reglada ya sé que regla, bueno reglada no perdón reglada es eh, las carreras, la, 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 la formación que hay eh, digamos reconocida por el estado ¿no? como pues una carrera eh, eh, de otro tipo pero si una formación en, de alguna institución que por lo menos certifique que esa formación es mínima, que han sido un número de horas necesarios para tener unos conocimientos básicos, y que a la hora de certificarte en cualquiera de las instituciones que hay, eh, hay unos códigos éticos y hay unas eh, competencias que hay que cumplir, creo que la formación mínima es necesaria en cualquier herramienta o en cualquier eh, profesión que se quiera realizar. Si que se quiere dar seriedad al coaching, esta todavía debería estar muchísimo más eh, vigilada y cuidada. Después creo que unos mínimos conocimientos en psicología mmm, a nadie le van a venir mal y, desde luego, a tratar con personas mmm, eh, van a ser eh, muchísimo más eh, beneficiosos. ¿no? Todo, todos al final somos personas, se trabaja mucho con la emoción, porque al final tú cuando trabajas con una persona, la emoción está ahí y va a salir. Si sabes entenderla y sabes gestionarla, le vas a ayudar muchísimo más. ¿no? Eh, Luego eh, creo que es muy importante también tener una buena experiencia. el, el haber pasado también por, por un mundo laboral, el haber estado en diferentes eh, empresas, en diferentes situaciones, en diferentes roles laborales creo que también da muchísimo, muchísima experiencia a la hora de, de interpretar cualquier situación que te puedan traer a, a la sesión de coaching ¿no? porque la, la, la experiencia vital yo creo que es, es, es fundamental ¿no? siempre, siempre decía Einstein, eh, aprendizaje es la experiencia, todo lo demás es información. Y es que hay veces que cuando estás trabajando con alguien dices, sí, efectivamente lo que me está sirviendo es lo que yo he vivido y lo como yo lo viví. Todo lo que he leído y todo lo que he estudiado efectivamente me está ayudando, pero el, cómo yo estoy interpretando lo que él me está contando es por lo que yo lo he vivido. Y yo lo y luego y yo lo he resuelto. ¿Qué quiero decir con esto? Si el, el coach también lo que tiene que tener es un, yo creo que tiene que realizar un proceso él también un proceso de conocerse de, y de, de autonalizarse. Porque muchas situaciones que se van a encontrar en el proceso de coaching con, el, con la otra persona, que evidentemente le van a dar a rememorar sus propias experiencias, tiene que saber identificarlas y, y, que, no le, y que no le influyan a la hora de eh, trabajar con esa otra persona, que es lo que se llama tras, eh, contratransferencia. Es decir, cuando alguien viene y te dice, no, es que a mí mi jefe no me ha subido el sueldo, o es que me, me no sé, cualquier situación que hayamos vivido, si tú la has vivido y viene la otra persona y te la pone delante, o es que me siempre me manda a mí lo más difícil, o es que me no me hace caso, o es puedes imaginar lo que queráis, cualquier situación, no. Si tú la has vivido, evidentemente automáticamente te va a venir tu recuerdo y te va a venir tu experiencia. Pero es que esa no la tienes tú que aplicar, porque es la de él, no la tuya. Tienes que saber identificar que en ese momento le puedes estar transmitiendo tus emociones y tus sensaciones, con lo cual no le estás ayudando. Lo que le estás es, me sale la palabra manipulando, aunque no es la correcta, ¿no? Le estás volcando tus expectativas, no las de él. Lo que pasa es que esto Carmen es una opinión un poco polémica. Sí, es decir, uy, que... me ha quedado la última, que creo que el coaching no se puede hacer con, cuando hasta que no se tenga una determinada edad. Creo que el coaching con una edad muy temprana no es mmm, profesionalmente para mi gusto correcto. Y ya sé que esto va a generar... Mmm, quizás polémica. quizás porque, porque falta experiencia, ¿no? Claro. Eh, es, me parece una opinión polémica. Eh, es una opinión que yo tengo eh, también en mi profesión. Yo creo que no puede haber psiquiatra o psicólogo que no haya tenido un proceso de terapia largo. Y cuando a veces lo digo en círculos, bueno, que ya no estoy porque me echan, eh, eh, me miran raro. Es decir, yo creo que incluso los propios profesionales a veces somos los más resistentes a un proceso de terapia y a ponernos en la piel de lo que hacemos diariamente, que es, eh, bueno, exponer a, a, a lo peor al paciente o al cliente en este caso, y somos muy resistentes a ello, pero yo estoy absolutamente de acuerdo con que... Los primeros que debemos pasar por un proceso de terapia somos los profesionales. Eh, creo que en mi, en mi profesión habría muchos menos errores si, la, si los médicos y los psicólogos estuviésemos todos en terapia. Así que por lo, estoy de acuerdo, pero es una opinión polémica, ¿eh? no lo digas en todos, los, en todos los sitios donde vayas. Bueno, ya tienes una bueno. edad. Digo porque te pueden mirar raro como me miran a mí. Eh, eh, dentro, perdona, es que eh, dentro de las habilidades que yo he leído aquí en el, en el libro. Hablas de una, de una parte importante que es en la que tú y yo nos hemos conocido, que es la supervisión. ¿Nos puedes hablar un poco de, de ello? ¿Por qué sí. crees que es importante como habilidad? Sí, esta además la recalco muchísimo en el libro, aunque el que no la conozca a lo mejor no le da la importancia que, que supone ¿no? o, que, o que yo le doy. Yo cuando me formé en coaching y, y con las personas que, que me introdujeron en el mundo del coaching me lo, me lo defendieron con muchísimo rigor, que el, el tema de la supervisión. Vamos a ver, eh, cualquier trabajo debería estar... Re, re, eh, en muchas, está revisado, está validado, hay alguien siempre que te lo, que te lo confirma. En el, eh, en el coaching no tiene por qué ser menos. En muchas ocasiones tú trabajas con, el, con una persona y dices, bueno, yo nada, le voy a llevar por aquí o creo que lo que le está pasando es esto. Y a lo mejor estamos utilizando o estamos siendo ciegos frente a lo que está ocurriendo. La supervisión al final no deja de ser un sitio, un espacio donde los profesionales eh, paramos. Yo la verdad es que en Santander voy a Decir algo que no es bueno, tampoco puede a lo mejor sonar bien o no puede gustar, pero es muy difícil encontrar grupos de supervisión de coaching, exclusivamente de coaching. Entonces yo siempre he hecho grupos de supervisión con gente clínica, por eso he conocido a Dune o he conocido a otro tipo de personas. Eso me ha abierto muchísimo los ojos a ver otro tipo de, de supervisión, de cómo son los casos y de cómo analizar los casos. Y sobre todo de, de poner los pies en, en la tierra de cuando estás trabajando con alguien, hasta dónde puedes llegar y si le estás ayudando o no. Al final el objetivo es ayudar a esa persona. Tú no eres nadie en ese momento. Tu, tu ego tiene que quedar eh, con, totalmente fuera de, fuera de ese espacio. Es trabajar para el otro. Y, y para poder trabajar con el otro hay que saber muy bien marcar, eh, marcar los límites de dónde estás tú influenciando. La supervisión creo que es súper importante, pero eh, por desgracia muy poca gente que yo conozco que es coaching coach. Profesional, o sea, coach, o por lo menos ejecutivo, que es al que yo me dedico, hace supervisión. Bueno, eh, vamos a dar un pequeño giro a, a esta conversación. Bueno, tú lógicamente a lo largo de tu desempeño laboral has conocido muchos casos, has asesorado a mucha gente, y yo creo que todos hemos aprendido que la mejor manera de entender las cosas es a través de los ejemplos. No en vano el Evangelio está lleno de parábolas que no dejan de ser ejemplos. Y me gustaría que nos contaras, lógicamente, sin desvelar eh, los datos que obviamente tienen que ser confidenciales, que nos contaras algún caso concreto en el que tú has intervenido y cómo ha sido el proceso y cuál ha sido el resultado. ¿Con qué objetivo? Que entendamos todos mejor... Eh, la tarea que haces tú eh, con tus clientes o pacientes? Pacientes no, clientes. Esos son los míos. <laughs> bueno, vamos a ver. Eh, un caso en concreto uf, que te viene mucho a la cabeza. Quizá voy a hablar un poco genérico de cómo es eh, el primer encuentro, eh, qué es, que se va trabajando y, y cómo, se van produciendo, cómo se va produciendo todo el, todo el transcurso de las sesiones, ¿no? Lo primero es, eh, creo que una de las cosas más importantes cuando quieres iniciar un proceso de coaching es generar una buena confianza y conexión con esa persona. Si esa conexión y esa confianza no se genera el primer día o en los primeros momentos, es muy difícil que luego se produzca. Y la confianza que ahí se genere y la, la facilidad de relación que ahí se genere es la que va a marcar si el trabajo se hace bien o mal, porque va a haber eh, comunicación. Tener en cuenta, hay que tener en cuenta que esa persona te va a estar contando cosas de muy diferente índole en su, que, que le afectan a él que le emocionan y que, y que y le, probablemente le cueste contar entonces también hay que dejar sus espacios y dejarle que él en los tiempos que él pueda vaya contándote la, la situación porque o luego otro aspecto muy importante al principio es marcar bien cuál es el objetivo del coaching si es eh, hacer un, una promoción laboral pues yo vengo a mira yo estoy en este perfil, pero va a haber una promoción a, a, a este otro cargo y yo quiero eh, conseguir eso. Bueno, pues vamos a trabajar a ver qué es lo que necesitas. O en muchas ocasiones te encuentras con gente, que el otro día lo tuyo ese me resultó muy, muy bonito, una persona que se dedicaba al, a, 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 al, al, al mundo de la música. Y es un fenómeno, por supuesto, pero... Su crecimiento le había llevado a eh, tener que estar eh, focalizado más en lo que es el aspecto empresarial. Porque, claro, el crecimiento también lleva al tener que asumir una serie de responsabilidades, el tener que ir contratando gente, el tener que ir poniendo gente a que gestione determinadas situaciones. Entonces, hubo un momento que dices, bueno, eh, ¿cuándo voy a dejar de ser empresario para volver a ser otra vez lo que yo me apasiona hacer? ¿no? Bueno, pues es jugar con, con dos o tres bolas a la vez, porque al final el empresario, muchos, muchos negocios y muchas empresas se generan por una idea o por una vocación, pero cuando eso crece se vuelven empresarios y su vocación no es el empresario, su vocación es a lo que ellos se quieren dedicar. Ahí hay un componente muy bonito porque son, les, ves, ayudas a, a, que eso, a que eso crezca o a que eso evolucione. Y son pequeñas empresas, son negocios que los vas, los vas viendo evolucionar, ¿no? Entonces, mmm, que me desvío. El, la confianza que se genera, la expectativa que él trae, el, el dejar muy claramente cuál va a ser el proceso y eh, el, la toma de contacto del principio, el aquí y el ahora, el escuchar mucho. Al principio puede parecer incluso que no se avanza en las primeras sesiones porque parece que no está cambiando, parece que no está pasando nada. Pero hay que dejarle que él cuente y que él explique y que él refleje y ir enfocándole todo el reencuadre que tú le puedes ir dando para que él vaya entendiendo toda la situación. Cuando ese proceso se va produciendo, va cogiendo perspectiva. Las sesiones y los procesos. Eh, es, normalmente yo trabajo, pues tienes que dar tiempo entre sesión y sesión. No es un, como una terapia o como algo que pueda ser más incisivo y más. Eh, más directo en el tiempo, hay que dejarles también eh, espacio para que eso se vaya asentando y que vaya eh, trabajando. De ahí, los, en, la, en las sesiones hay que cuidar mucho la escucha, la escucha activa a esa persona, el que se sienta eh, entend más aparte de escuchado, porque la escucha activa parece que solo es escuchar, es entendido, es que le estás, eh, estás, estás con él. Y el estar con él es eh, eh, muchas veces es devolverle lo que le ha dicho. De la, de la, como tú lo has entendido, a ver si él eh, está eh, retroalimentándose de lo, que, de lo que le estás devolviendo es lo que él te quiere decir, o no. O a lo mejor tú estás. Eh, estás... Pero sobre todo estar con él y acompañarle mucho, en los, incluso en los silencios. Hay veces que hay gente que es incapaz de estar en silencio en una conversación. Pueden durar 10 segundos o no, pero también dejar los silencios ¿sí? en las conversaciones porque son necesarios. De ahí eh, se va produciendo mucho el cambio. Yo eh, trabajo mucho con, con hacer muchos reencuadres sobre la situación que él trae y sobre eso, el análisis de todo lo que hay en el entorno alrededor de él. ¿no? Y, y, y eso va generando muchísimo, muchísimo cambio que muchas veces ni se detecta. Pero esa forma de ir eh, elaborando todo ese proceso le hace cambiar mucho el tipo de observador que es de la situación que está viviendo. Cuando cambia ese, ese, ese cambio se produce es cuando empieza probablemente a, a tomar la decisión que él considera que es la más adecuada. Carmen, hablando un poco de, de cómo se desarrollan las sesiones, ¿no? Nos has explicado. Puedes hacer, porque en el, en el libro sí que le das mucha importancia a algo que tú llamas encuadrar el trabajo, ¿no? que yo llamo encuadre, mm. que yo entiendo que es eh, elaborar la duración de las sesiones cuántas sesiones los objetivos no háblanos un poco de esa parte que, que a mí personalmente me parece muy importante y, y que quizás es bueno que todos eh, sepamos exactamente cómo se trabaja ¿no? y qué expectativas con respecto a un proceso de coaching pueden tener porque igual estas personas tienen expectativas y tenemos que derribarlas sí también hay las trampas que el coach puede traer a las sesiones hay muchas trampas esa es la siguiente pregunta no me la porque bueno. también quiero hablar de eso a ver, entonces... Mmm... Ves que me dio la trampa. Vuelve el encuadre. El encuadre, bien, el encuadre en muchas ocasiones es primero, lo que he dicho, eh, centrar muy bien cuál va a ser el proceso de coaching o a lo que ellos vienen y en qué se va a trabajar, porque si no se puede dilu dilu diluir en muchos aspectos y al final no trabajas en ninguno, porque eh, si le dejas que él hable y hable y te cuente y te cuente pues se puede se puede diluir en, en muchísimas cuestiones que no que no están que no vienen a cuento ¿no? entonces reencuadrar es dejarle hablar pero siempre tú aunque en ese momento no se lo digas siempre teniendo el foco de lo que es a dónde quiere quieres que consiga, quieres que él consiga llegar eh, en muchas ocasiones habla, el hablar es eh, generar mucho ruido o el generar mucha queja o el generar, y es un espacio de desahogo y él trae lo que trae y te cuenta lo que te cuenta, pero tú tienes que estar muy, muy constantemente eh, en el foco de cuál va a ser el objetivo a conseguir. Evidentemente, habrá días que se vea o se, más o se vea menos, pero se, se irá, se irá, se irá, el proceso tiene que estar claro, aunque tú no lo estés constantemente diciendo. ¿no? Eso junto con que en cada sesión, que normalmente se intenta, en la medida que es, considero que es adecuado, aunque no siempre se cumple, el cerrar un número de sesiones y un periodo en el tiempo, para que él también tenga una temporalidad y un espacio donde sepa que va a tener un principio y un fin. Si no, se, con, se puede convertir en unas reuniones que generan dependencia. Bueno, yo voy allí, le cuento mi vida, le, me desahogo, pero lo que creo es una dependencia, pero no estoy trabajando realmente en resolver nada. ¿no? Que eso tampoco es adecuado. Y, en, y al final de cada sesión, uh, yo normalmente lo que hago es lo que llaman el cierre, que es, ¿qué has trabajado aquí?, ¿qué...? ¿Qué has, qué has visto diferente, qué te, incluso ¿qué te ha molestado, porque puede haber algo que le haya rascado, que tú le hayas preguntado algo que en el momento le haya sentado hasta hasta la haya descolocado, no, la haya podido molest molestar en el sentido de que le haya eh, generado algo que no esperaba o que no o no quería en ese, en ese momento contar, ¿no? Y todo ese reencuadre, aunque él no sea consciente, tú tienes que estar ahí muy pendiente de llevar siempre el objetivo eh, hacia él. Si no serían charlas en las que bueno pues él puede estar desahogándose, puede estar resolviendo, puede estar eh, pidiendo validad. Eh, bueno, vas a abrir con las trampas con pues me callo. Y ahora es la pregunta, ¿no? La trampa. ¿Qué debe vigilar el, el coach ante el cliente? ¿A qué debe estar atento? Bueno, en muchas ocasiones eh, el proceso de coaching hay que diferenciar dos cosas: que, que, que el proceso de coaching sea porque eh, esa persona lo ha elegido. Y ha venido eh, por, su, por, sus propios, por su propia iniciativa ha venido a hacer un proceso de coaching, o que el proceso de coaching sea de alguna manera impuesto, eh, bueno, de alguna manera no, impuesto por una, en una gran empresa porque eh, la empresa ha contratado a un coach y quieren que, que ese empleado haga, haga, haga coaching, ¿no? En ambos casos, pues, pues se pueden producir muchísimas trampas que tienes que tener cuidado en no caer en ellas, porque claro, tú al final también eres humano y, y muchas veces crees que le estás ayudando y a lo mejor lo que estás es validándole, en lo que vienes a pedir una validación a que, le, a que le digas que bien lo hace todo y qué guapo, y qué guapo es, ¿no? Pues por decirlo de una forma coloquial. Bueno, pues a lo mejor eh, esa validación que te está pidiendo no es la que realmente a él le sirve de... de de metodología, ¿no? estaríamos hablando de bueno de la, hacer una empatía adulta o una empatía, una empatía boba. ¿no? Eh, decirte lo que quieres oír, pues te hago una empatía boba, te digo que eh, lo que tú me traes está estupendo, te valido, pero la empatía adulta sería, no, yo te digo lo que creo que te va a servir, no lo que, lo que tú me estás pidiendo que te diga para yo quedar bien y para que veas qué guapo soy no y que bien hago el coach. Te pueden estar pidiendo, eh, te pueden traer expectativas que no son realistas. Entonces, mmm, hay que saber hasta dónde se puede llegar con un proceso de coaching y ser, y ser realista y honesto. Evidentemente, yo quiero ser astronauta, pues me alegro. Pero yo no te voy a poder ayudar ahí, ¿no? O sea, hay que tener que expectativas que sean lógicas y coherentes y alcanzables. Entonces... Eh, es todo eso hay que tener mucho cuidado y sobre todo al principio porque si, esa, si eso si eso se permite o, o digamos no se detecta eh, al final la relación que se va a crear no va a ser no va a ser me sale la palabra sana pero desde luego no va a ser la correcta bueno eh, Carmen eh, estamos aquí presentando un libro y a mí la pregunta que me viene a la cabeza es Después de una carrera profesional exitosa, de estar trabajando en el coaching, ¿por qué te has decidido escribir un libro? Pues mira, básicamente, eh, y algunas personas que hay por aquí se van a reír, es porque eh, en algunas comidas que tengo con amigos me dicen, ¿y tú te a qué te dedicas? dije, Pues no te preocupes, digo que escribo un libro, te lo cuento. Es decir, eh, surgió un poco de esa manera. ¿no? Eh, yo soy muy esquemática, el libro es muy, es muy esquemático y es muy. Parezco pum, 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 pum. Pero bueno, eh, creo que al final eh, rellenar por rellenar tampoco sirve nada. Si lo que yo quería decir era esto, pues lo digo y punto. ¿no? Eso es un defecto de, de la autora, no tiene nada que ver con, con lo que es la, la forma de escribir un libro. Y era, es un poco el explicar lo que, yo, lo que yo entiendo por coaching ejecutivo. Que ya digo que aquí cada uno mmm, va a entender y, y, y interpreta el coaching de muy diferentes maneras, pero desde luego yo entenderle desde el punto de vista, porque explico un poco eh, cuáles son las características que debe tener el coach ejecutivo para desarrollar un trabajo en, en empresa o, en, o, o con profesionales. Qué perfil suele ser el cliente que aparece y cómo son un poco los procesos, eh, qué características tienen y luego un poco lo que es el mundo de la empresa, pero sin más. ¿no? Entonces, la explicación es, y es un traje a medida porque mmm, surgió también así, ¿no? en la explicación que yo estaba intentando a una amiga explicarla qué es el coaching, anda por ahí. <laughs> eh, yo quería preguntarte sobre los factores de cambio. Eh, en mi profesión hablamos de, lo, de una cosa llamada factores comunes, que significan todos los factores que tienen en común las terapias que hacen que el cambio en un paciente se produzca. Y uno de ellos, que es del, eh, lo más importante y en lo que yo eh, fijo mucho mi atención, y, y lo digo porque creo que a ti te pasa lo mismo, es en la relación terapéutica. Es decir, la relación terapéutica se ha visto que es hasta el 40% del factor que influye en la curación o en la mejoría de un paciente. Con respecto al coaching, ¿nos puedes hablar de esos factores de, de cambio? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que hace que una persona, un cliente, acuda a un proceso de coaching y se produzca el cambio? Aquí también hay muchísimas variables y muchísimos estudios que dicen que el 40%, más del 40% de la relación de calidad que crees que crees con, el, que generes con esa persona, que es lo que mencionó antes, que es la confianza. El otro 40% es eh, lo dispuesto que esté a trabajar esa persona cuando viene a hacer coaching, lo dispuesto y lo, lo que se responsabilice a trabajar él, y el 20% la formación que tiene el coach. O sea, nos deja ahí eh, en muy mala posición. ¿no? Y quizá hay mucho más, eh, valoran, no sé por qué las. Bueno, por qué no, Valoran mucho más las habilidades de, de esa persona. ¿no? Eh, el cambio, pues. Yo, normalmente el, el cambio, le, ya te digo que las primeras sesiones eh, puede parecer que no se está produciendo, pero el hecho de estar analizando el aquí y ahora y el viendo, y el viendo mucho el reencuadre de todas las situaciones que él puede estar viviendo, eh, le lleva a tomar otra perspectiva, muchas, eh, a tomar otra perspectiva de, de cual, cualquier situación que traiga y el cómo identifica él esa situación, ¿no? Yo creo que poniendo un ejemplo a lo mejor es... Eh, me, lo, voy a, lo, lo puedo reflejar mejor que el intentar hablar tan, a veces tan, tan, de forma tan genérica, ¿no? Que queda muy bien, pero a lo mejor no se entiende. Eh, y muchas veces el reencuadre de una, de una situación. O voy a hacer una cosa rápida y corta porque en un proceso sería, sería muy largo. ¿no? Eh, pues tengo un empleado que cada vez que le pido un trabajo o le pido que me haga una cosa, me lo trae a última hora y no me da tiempo a revisarlo y me lo trae corriendo y a última hora y sin mirar. Y no me da tiempo a revisarlo. Bueno, entonces eh, la primera sensación es, bueno, pues ese empleado eh, es mal empleado, es empleado eh, no sabe hacerlo, es empleado. Eh, y se dedica a hacer otras cosas y deja para lo que yo le pido lo último lo primero que se nos ocurre nuevamente son siempre eh, el empleado tiene la culpa por algún motivo no siempre hay algo que le está impidiendo que el empleado sea correcto o sea eh, haga lo correcto y muchas veces si tú sigues rascando y sigues preguntando y sigues analizando eh, puedes identificar que eh, bueno voy a ir al final para no enrollarme voy a ir al final ese empleado eh, si, cuando trabajas con él, con esa persona y analizas qué está pasando con ese empleado, resulta que ese empleado tenía tal inseguridad y tiene tal miedo a confundirse y a fallar que deja, tardaba, se lo daba a ese a, a su jefe a la última hora para que no le diese tiempo al jefe a mirar nada y a, y a, y a, a poder reprimirle o a poder decirles que esto está mal, ¿no? Pero al final era el miedo a, el rechazo o el miedo a ser juzgado pero no el, el que no era competente, que por, pues, por supuesto lo era, y el que no hubiese hecho el trabajo, que por supuesto lo había hecho con, con tiempo suficiente y lo había revisado. Entonces ahí había una, un aspecto humano que no tenía nada que ver ni con la tarea, ni con la calidad de la tarea, ni con eh, el cumplimiento de la tarea. ¿no? Entonces el, la primera sensación es eh, reprochar o penalizar al, al empleado y resulta que el cambio se produce cuando él entiende que la situación es otra. Un ejemplo que quizá eh, es muy corto, pero bueno, es muy, es muy visual. ¿no? Ese reencuadre y esa forma de ver, tomar la perspectiva y, y tener otra posición ¿no? a la hora de mirar las cosas. Entonces, el cambio es cuando, al día, cuando tú ya empiezas a trabajar con ese empleado de otra manera. Tú, si tú ya cambias a la hora de ver esa situación, cambias la forma en, re, en, en relacionarte con ese empleado. Eh, Carmen, una frivolidad. Eh, tú en una parte del libro hablas de aconsejar qué tipo de vestimenta tiene que llevar una persona en función de lo que va a realizar. Cuéntanos un poco de esa, esos detalles. Ese pedazo me lo he perdido yo. No, ahí <laughs> ¿Qué vestimenta hay? Sí, que vamos a ver el, la manera de presentarte en una entrevista, en una selección de personal, etcétera. Yo del traje solo hablo al final. bueno Ángel, que es a medida. Entonces, al final es una es un guiño, ¿no? A, a que es un traje a medida, porque lo que él trae, eh, ¿qué te pide? ¿Cómo te lo pide? ¿Para qué te lo pide? Sí. Pero mira, dice este... Perdona, ¿eh? sí. Leo textual. Puntos claves del traje. Tipo de traje, el color, el tipo de tela, la hechura, el objetivo y finalidad de este son elementos claves para acertar con el resultado final. Mm. Ese es el encuadre del, del trabajo que vas a realizar. ¿Qué te trae? ¿Qué te pide? Eh, con, qué, ¿Con qué herramientas vas a trabajar? ¿Con qué tipo de telas vas a estar trabajando? ¿Con qué tipo de hechuras? Si lo que quieres es un abrigo, es un traje, una falda, un jersey. Eh... O sea, que no aconsejas sobre la vestimenta que hay que llevar. Esto es metafórico. Claro. Muy, muy bien. Le vas a le, efectivamente. Vas a trabajar con él a hacer el traje. A lo mejor la a lo mejor lo que sí le puedes es orientar a que, a que alguna de las cosas que él trae, eh, cuando se las vea puestas que sería una forma de ver el proceso, ¿no? cuando voy al proceso y se, y se haga tantas pruebas como necesita, que lo digo ¿no? que hay que hacer tantas pruebas como necesite, es todo el proceso que va a necesitar para ir entendiendo, a lo mejor alguna cosa la cambia. Pero la tiene que cambiar consciente y convencido de que la quiere cambiar. Hay un apartado eh, dentro del libro, Carmen, que, que dedicas expresamente a, a la empresa, ¿no? es decir, con los aspectos que definen la empresa. Y, y cómo el coaching ayuda a entender lo que ocurre en ellas. A mí este capítulo es uno de los que más me ha gustado, porque eh, bueno, yo no, no me voy a meter mucho, tú aquí eres la experta de empresas, en empresas y no quiero meter la pata, pero la empresa en Cantabria es una empresa peculiar, una empresa cómo es, como es. Cuéntanos un poco tu, tu experiencia y cuéntanos en este capítulo eh, de qué hablas sobre la empresa. Bueno, yo creo que las empresas son peculiares en todos los sitios. Aquí puede haber un perfil de empresa familiar o de o de, o de edad. Eh, también, yo creo que hay un hay un perfil de edad eh, alto. Pero bueno, también es un poco la experiencia que cada uno ha vivido y la y con las clientes con los que te ha tocado trabajar. A lo mejor otras personas han trabajado con otros perfiles, ¿no? Yo, pues bueno, en la época que he trabajado me he coincidido pues con empresas familiares, me ha coincidido trabajar en su época bollante con constructoras que todos hemos conocido la época de, en que había constructoras y por todos los sitios. El sector hostelero es otro sector también muy característico. Todos tienen sus, su, eh, sus peculiaridades y, y yo creo que en todos, los, en, todos los, en todos los sitios son iguales. Sobre la empresa sí que hablo de muchas cosas, pero mmm, doy pinceladas. Por ejemplo, doy pinceladas a lo que es entender el grupo y el equipo, que en muchas ocasiones eso sí que lo trabajo mucho con los clientes, ¿no? Eh, se mezclan en muchas ocasiones lo que es el grupo y el equipo. el equipo es eh, las personas que están eh, designadas para realizar una tarea con unos roles profesionales y con un objetivo concreto. pero eso no significa que dentro de la empresa y dentro de todos los empleados que, que lo forman no se, realiza, no se creen grupos, grupos de amistad, grupos de que, que trabajan por detrás, bueno, trabajan por detrás, no. Eh, que se relacionan de otra manera diferente a la que se relaciona el equipo de trabajo. Ambas, ambos, ambos son superpotentes potentes y ambos mueven muchísima información y, el, y no se tiene por qué eh, olvidar uno del otro. Y desde luego el directivo desde arriba o desde la perspectiva que pueda tomar, cual, los dos los tiene que tener muy en cuenta. Porque no se van a mover ni la misma información, ni las mismas alianzas, ni las mismas envidias, ni las mismas... Todo lo que se genera dentro de, de una empresa, que hay muchísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues creo que es algo que, que muchas veces no, no se para a nadie a mirar, y no se para a nadie a, a observar. ¿no? Se, va, se va más al cotilleo, al, al comentario, a, a, pero observa quién es el grupo y quién es el equipo y por qué trabajan de esa manera. ¿no? Incluso para tomar decisiones tú luego de, de generar equipos, porque no es lo mismo equipos que a lo mejor estén acostumbrados a trabajar juntos o personas que estén acostumbradas a trabajar en diferentes roles, ahí se, pues, se están generando muchísimas dinámicas. Sin entrar en, en temas eh, más, eh, quizá, de psicológicos o psiquiátricos, hay personas que no, que no trabajan bien con, con de, determinadas figuras de autoridad. Pues eh, a lo mejor tienen que hacerlo, pero si tú eres capaz de verlo y entenderlo, desde luego lo vas a gestionar muchísimo mejor. ¿no? O sea, y ya no me meto nada si son hombres o mujeres, que bueno, ya sería ahí otro debate, ¿no? Pero cada uno está educado y viene, viene de una cultura y viene, y viene de unos hábitos que los trae, los trae los trae de casa pero los trae los inclu los incorpora a la empresa todas esas dinámicas eh, hay que entenderlas y el, y el identificarlas al desde luego al directivo le van a servir a la hora de, dec de decidir qué y analizando cómo se mueven los grupos elegir qué equipos genera luego hay una cuestión ah. sigo <laughs> luego hay una cuestión muy, muy interesante muy importante que creo que son los, lo que llamamos los memes no que son eh, 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 cosas culturales, unidades de, que hay en las empresas establecidas, ¿no? eh, bueno, cosas que siempre se han hecho así o, o cosas que, que, que están, que parecen que llevan ahí toda la vida, ¿no? Y nadie se plantea o, o nadie se, se, se cuestiona el, el, el identificarlas y, desde luego, si no sirven, el cambiarlas. Hay una parábola para romper un poco la ¿Qué queréis? Os, os cuento ¿no? de, de un estudio que hay de. Se convirtió en fábula, aunque bueno, el estudio es científico, pero luego se ha generado en fábula, ¿no? ¿No? que es una jaula que están lleno de unos, de unos monos, que son unos primates, y hay una escalera y unos plátanos colgados en la, en, al final, arriba de la escalera. Y entonces, eh, evidentemente, el mono, el mono sube a la escalera a coger los plátanos, eh, lógicamente. Y según coge e intenta subir a coger los plátanos, se le rocía con agua fría. Y automáticamente el mono, claro, se baja y, y, y desiste de coger los, los plátanos. Eso se repite tantas veces como los monos intentan coger los plátanos, hasta que llega un momento que dejan de coger los plátanos, no intentan subir a coger los plátanos. Se va sustituyendo, en de esa jaula se va sustituyendo eh, a un mono. Primero se sustituye a uno, entonces el que llega nuevo, evidentemente ve los plátanos y lo que hace es ir a subir a por los plátanos. Y automáticamente... Eh, la fábula dice que los demás monos le, eh, le avisan de que eso no se debe hacer y que no se le ocurra hacerlo. Evidentemente sube, le chorrean de agua y se... Claro, le chorrean de agua a él, pero los demás también les chorrean, les salpica el agua, con lo cual al final le consiguen convencer de que no suba. Se van sustituyendo todos los monos hasta que no queda ninguno de los que a origen vieron cómo les chorreaban con el agua. Y no suben a por los plátanos, porque ya todos han ido transmitiendo esa información al siguiente que ha ido entrando hasta que ninguno es capaz de eh, no se le ocurre, no es que sea no capaz, capaz es, no se le ocurre subir a por los plátanos de la escalera. Entonces, ¿por qué? Porque siempre se ha hecho así, porque ya no queda nadie que a origen vio que eso ocurría, pero se ha transmitido ese ese modelo mental. Ese modelo mental, si no es correcto o no es adecuado, o ya no sirve. Porque muchas cosas que te han traído hasta aquí a nivel empresarial que te han servido a lo mejor ahora ya no te sirven hay que eliminarlos. Eh, bueno yo esta es igual a, tengo va varias preguntas pero no sé cómo vamos de tiempo quizás igual las personas eh, que están con nosotros quieran preguntar yo voy a preguntar que a mí hay un, una figura en la empresa que me que me causa especial ternura que es el mando intermedio. Uh -huh. El mando intermedio me parece eh, muy tierno por, por incomprendido, eh, muy tierno porque recibe de arriba y de abajo y, y porque creo que presentan muchos problemas de gestión de este rol laboral. Y no, no sé cuántos mandos intermedios te consultan, no sé si tú lo ves con la misma ternura que yo. Cuéntame un poco. Es que, es, yo, les, es, yo, yo creo como, que tengo igual yo, muchos hermanos intermedios que sufren y entonces te lo pregunto por eso. Yo les veo como al hermano del medio cuando son tres. Que ni el rol de mayor ni el rol de pequeño se le arregla. O sea, tiene que sobrevivir. Eh, quizá porque yo lo soy, ¿no? Yo soy hermana del medio. Encima chica con dos chicos, ¿no? Pero bueno, fuera bromas... Eh, eh, puede venir, por, puede venir eh, esa situación por muchos motivos. Eh, Ese mando intermedio, ¿de dónde ha salido? ¿Ha salido de un mando de abajo que ha subido? ¿Se ha, se ha, subi se ha sido un perfil que estaba antes eh, con el grupo de abajo, con el grupo, aparte de con el equipo? ya ha subido, ha cambiado de grupo. Y ha cambiado su rol en el equipo. Ha cambiado las dos cosas. Porque ya el grupo no es el mismo, ya no eres compañero, eres mi jefe. Y encima en el equipo ya tu rol es diferente. Con lo cual, eh, si esa persona no está preparada o no tiene esas capacidades para adaptarse a esa situación, le va a costar bastante. Eso por un lado. Luego, la expectativa que, puede, que se está generando por parte de los que están por debajo ha cambiado e incluso pueden crear envidias o pueden crear dependencia. Y luego por arriba se encuentra que la expectativa que tiene el que le ha cambiado de posición y le ha puesto ahí es porque la ha considerado el adecuado y la ha considerado la persona que tenía que poner, con lo cual su expectativa es grande, con lo cual tiene también que cumplir con la ansiedad de... Eh, o sea, va generar, se le va a generar la ansiedad de cumplir con el de arriba y de poder gestionar con el de abajo. Con lo cual, el sándwich es perfecto. O sea, que te produce ternura como a mí. <laughs> Me pase un valiente. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no sé si eh, quizás eh, sea bueno, ¿no? no eh, bueno, yo última pregunta, venga, que tengo varias, voy a por ello. Vale, la última. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? <laughs> pues quizá eh, todo. Mira, en supervisión yo se escuché a ti y a otras personas que todos nos dedicamos a lo que eh, a lo que de alguna manera resuelve algo en nosotros. Sé que eso no es, no es fácil de entenderlo, pero es verdad que muchas veces las profesiones se deciden porque resuelven algo en nosotros mismos, que, eh, sobre todo en profesiones muy determinadas, ¿eh? eh, entiéndase. ¿eh? Resuelve algo que, nos, que, que a nosotros nos, nos sirve. ¿no? Entonces, quizá el, el haber estado en el mundo fiscal y laboral y ver tanta empresa y ver tanto empresario y, y sobre todo ver el sufrimiento. Hay muchísimo sufrimiento en la empresa, muchísimo sufrimiento en la empresa, por muy diferentes motivos. Y la soledad del empresario también es tremenda. Entonces, el, el si puedes ayudar ahí, para mí ya eh, está, está resuelto. Quizá por, por eso, porque yo resuelvo algo que, que me que me da que es lo que me genera la satisfacción. Muy bien, pues ahora es su turno. ¿eh? Quien quiera hacer alguna pregunta, por favor que haga una señal, le pasaremos el micrófono y podrá hacer la pregunta y luego la eh, eh, carmen Saez y piña contestará si decirles que eh, por favor las preguntas sean concretas y también comunicarles que esta conferencia está siendo transmitida en directo en la página web del ateneo de santander y que va a quedar a su disposición para que la consulten cuando quieran a partir de pasado mañana y que, por tanto, esto no termina aquí, sino que va a tener continuidad porque esta conferencia la van a ver en muchos lugares de España y de otros lugares del mundo. Y ahora vamos con la primera pregunta. Vamos a ver, dos preguntas. Una, usted ha hablado de cómo hacen los coaches, pero cómo se, cómo, se, ¿cómo se forman? Usted es certificada por una empresa que es AECO. También lo he visto en otras ocasiones certificado y tal. ¿Cómo es esto? Una especie de, de máster y tal. Y la segunda pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el coaching y el mentorín, mentor? Las dos cosas. Vale. Eh, la formación, eh, ahora mismo en España, eh, como ya le digo que no es una, una, no es una formación que esté reglada en la universidad como tal, sí que hay asociaciones. La ECOP es la Asociación Española de Coaching Profesional. Luego hay la ICF, que es otro, otro organismo. Hay diferentes, ¿no? En todos lo que, so lo que exigen es un una formación de algún que alguna empresa o algún alguna entidad de que tenga que cumplir con un temario mínimo que ellos exigen y unas horas mínimas que ellos exigen, ¿vale? que suelen ser entre 200 y 300 horas por lo menos eh, mínimo ese esa formación que, que exigen. Después exigen un número de horas eh, de práctica cuando has terminado has terminado la formación y luego un número de horas de eh, haber realizado la actividad profesional cuando ya tienes todo eso cubierto tú acudes a esos, a esos, a esos asociaciones puedes elegir la que quieras son todas igual de respetables te hacen un, 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 digamos, un examen o, o tienes que pasar a unas determinadas entrevistas con determinados perfiles profesionales donde comprueban que igual que por ejemplo en, en la medicina hay un código ético o en la abogacía se firma ese cuando uno es abogado pues cumple una serie de requisitos, ¿no? De confidencialidad, de respeto, de cumplir la ley. Bueno, pues aquí es lo mismo. Se, se, digamos que hay que tener una serie de competencias, pasar esas habilidades y esas competencias y tener un código ético entonces, ¿qué es lo que se, se intenta conseguir? porque no siempre se consigue que por lo menos la gente que esté certificada demuestre un rigor y demuestre un mínimo de profesionalidad a la hora de realizar el trabajo que no siempre se está produciendo porque no siempre todo el mundo que está realizando o hace actividad de coaching está en algún tipo de entidad eh, certificado ¿vale? y luego me ha preguntado ¿qué diferencia hay entre el coaching y el mentoring? el mentor, a ver, mentor. El mentoring es, eh, está más enfocado hacia eh, la preparación de un perfil. Imagínense una gran empresa donde hay un perfil muy concreto, muy técnico y que realiza una labor muy eh, determinada dentro de todo en lo que es el, en la plantilla en, la, en donde está trabajando. Y esa sucesión se tiene que realizar. ¿no? La sucesión de ese puesto se tiene que realizar y esa persona va a ser sustituida por otro. Eso sería un mentoring. En un mundo, en, si lo abrimos más, lo, lo explicaba así en un caso muy concreto porque se entiende mejor, ¿no? Es alguien que te va formando, te va enseñando y te va eh, dirigiendo hacia eh, una, un puesto y un, y un rol muy determinado. Entonces, el mentoring está más enfocado a entrenamiento y formación de cara a un objetivo concreto. El coaching es trabajar con una persona en lo que él quiera trabajar. Puede ser en, en muy diferentes variables, pero no en, en, en conseguir un objetivo de formación eh, hacia un perfil tan determinado. Es más formación y acompañamiento. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy buenas tardes, seguramente te va a parecer una frivolidad, pero ¿qué ves más, hombres o mujeres? <laughs> no es una frivolidad para nada es más en el mundo eh, por ejemplo en, en el mundo de la supervisión eh, hay muchísimo más profesional mujer porque se preocupa mucho más de eh, trabajar y de cuidar ese aspecto ese aspecto mental entonces yo veo mucho más mujeres pero tampoco lo, tengo, lo utilizo como un, un ranking un porcentaje y pueden ser que ha coincidido eh, el espacio donde me muevo las no creo que yo sea, mi, mi dato sea significativo. Aquí voy a hacer yo un apunte. Hay menos hombres, porque dentro de la población masculina hay mucho más eh, narcisismo que entre las mujeres y el narcisista consulta menos. Yo no lo quería decir, pero como lo ha dicho ella, me lo ha puesto fenomenal. Gracias a ella que me ha ayudado. No, me di, no, no era. y es que esto puedo decirlo. claro, como no soy la. Un pequeño apunte a favor del género masculino. creo que también hay muchísima más presión a la hora de que un hombre mmm, se sienta libre para pedir ayuda o para pedir acompañamiento creo que también existe esa, o sea aparte de lo que habéis mencionado que quizá no pueda darse pero creo que hay una presión social también en este sentido yo también tenía interés en, en preguntarte esto porque claro en supervisión que somos compañeras eh, sí que mmm, somos más mujeres pero eh, tu clientela también eh? sí sí la pregunta también, era ¿no? de clientela ¿Sí sí sí sí, sí, sí 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 vale vale bueno yo quisiera apuntar esto a favor del género masculino, sabiendo que tenemos mucho que todavía pelear por los derechos femeninos también. Quería ¿eh? preguntar, no. ¿en qué consiste la supervisión? Bueno, pues la supervisión es un grupo cerrado de un, que, se, que se crea, eh, eh, normalmente tiene una periodicidad. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una periodicidad de un año, un año, un año laboral o un año, bueno, académico. un año académico, porque en realidad paramos en, en agosto, ¿no? Es un grupo cerrado de unos determinados profesionales con, un, con una persona que, que nos tutela o que nos o que nos dirige, ¿no? Entonces lo que es, eh, la confidencialidad es máxima, evidentemente, porque además eh, tú llevas tus casos allí, tú allí expones tus casos. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es que tú expones el caso del que, con el que tú estás trabajando y cuentas lo que a ti te parece que te está preocupando o que te está siendo eh, más difícil de resolver o, o que te está generando más, eh, más imposibilidades a la hora de poder ayudar a esa persona. En ¿no? ese momento tú terminas de dar tu exposición de lo que tú consideras que es importante o que para ti es importante para, para que los demás lo escuchen y los demás lo que hacen es empezar a generar hipótesis de lo que ellos han interpretado o de lo que ellos han analizado o de lo que ellos han visto y luego ya eh, se comenta entonces ahí salen muchísimas eh, otras visiones y sobre todo eh, lo que sale es si tú estás eh, si tú como supervisado estás siendo eh, coherente o estás haciendo un buen trabajo o te estás yendo a lo mejor con algo tuyo personal que le estás perjudicando a él porque es lo que estás es eh, trabajando con algo tuyo personal ¿no? cuando alguien es... Eh, yo creo que un ejemplo muy fácil de identificar es cuando alguien en su, edad, en su época um, tiene hijos pequeños y está trabajando con alguien que también tiene hijos pequeños y está en la misma dinámica. Puedes estar trasladándole a él eh, muchas emociones y muchas sensaciones o muchas eh, decisiones o muchas opiniones que son tuyas, no de él, ¿no? porque te identificas en, muchas ocas eh, en situaciones que puedas estar viendo. He puesto esto porque es como muy general, no, no está enfocado solo al trabajo ¿no? o al mundo laboral. Entonces, tener mucho eh, estar siempre eh, muy vigilante de que no estás eh, influyendo con tus eh, emociones o tus, o tus decisiones hacia lo que le quieres ayudar a él. Hola, buenas tardes. Eh, yo quería preguntar sobre hasta qué punto se debe dar importancia o se debe priorizar. Tanto en el coaching como en la psicología o psiquiatría, el predicar con el ejemplo. Bueno, yo he dicho al principio que una de las cosas que considero importantes es haberse hecho primero un, auto, un proceso, eh, la propia persona que va a trabajar. Entonces, más que predicar con eso, creo que poco, ¿no? Y creo que el día también lo ha, lo ha corroborado, que, que, cual, que todo el mundo que se dedica a este, yo con mis limitaciones y ellas eh, en el plano clínico, una buena autoconocimiento y una buena terapia, eh, desde luego creo que es muy importante y muy positiva. Es una forma de predicar con el ejemplo. El autoconocimiento creo que es lo más potente. Después, conocimiento del otro. Estás en el mundo empresarial. Es primero el autoconocimiento de uno mismo para ver cuáles son tus sesgos y cuáles son tus limitaciones. Porque si tú, nos, tú sabes que en cuanto te, alguien no, no hace la tarea, sales como un obús por la puerta a ver a quién con el con el mono puesto a ver a quién a quién riñes evidentemente eso es una limitación tuya porque tú no estás controlando tus propias eh, tus propias emociones el autoconocimiento tuyo es súper importante el, el conocimiento del otro sea eh, compañero eh, socio jefe subordinado el mercado exterior me da igual a dónde pongas el foco de lo que es el otro y luego un buen pensamiento estratégico si esos tres eh, palos están bien argumentados, se avanza muchísimo. Yo quería preguntarte una cosa. ¿Cómo te llegan los clientes? <laughs> ¿Y por qué? Con mucho cuidado. <laughs> como decía la que para mí, como agosto, con mucho cuidado. <laughs> bueno, pues llegan. Eh, es difícil. Bueno, es difícil, no. Eh, no es Santander en Gandabria no es un sitio fácil donde vamos a ser sinceros donde donde entrar en el mundo del coaching primero por, por el perfil de, de que es una ciudad pequeña es una, es un sitio donde todo el mundo se conoce y, y normalmente me entran o porque me conocen o porque son alguien les ha hablado de mí el, aquí la publicidad yo además vengo de un, tengo un perfil intento tener un perfil muy discreto es cosa que va en muchas ocasiones en contra mío, porque si no te conocen, evidentemente no te van a llamar. Pero considero que el, el, un perfil discreto y una confidencialidad tiene que ser absoluta. Yo he aprendido a fuego muchas cosas en, en supervisión. Yo si me encuentro con un cliente por la calle o, o, o estoy en, una, o, o en un evento, yo nunca voy a decir que es un cliente mío, ni le voy a saludar si él no me saluda. Ya sé que voy a llegar a rayar al extremo, pero mmm, creo que el respeto tiene que ser total. Porque estás trabajando algo muy personal con él. Entonces, los clientes me llegan o por conocimiento o por derivados de alguien. O sea, porque me vean en la página web, es raro. Es raro. Bueno, llegamos al final de esta presentación, pero en la doctora Edurne Aragolaza tenía algunas preguntas más todavía y yo creo que podemos sí. permitirle que haga ya la última pregunta para cerrar la presentación de este libro, que sí ya aprovecho para decirles que el libro se está vendiendo en la entrada y que ahora, dentro de unos pocos minutos, su autora, Carmen Seiz y Piña, estará encantada de firmarles un ejemplar. Bueno, si la dejan, no nos vamos. A ver. A mí no me ha quedado muy claro. Eh, bueno, sí, leyendo el libro sí, pero aquí en la presentación no. Eh, háblame un poco sobre la transferencia y la contratransferencia en la relación con el coaching. Ah, sí, algo, la transferencia, algo la he comentado, pero muy rápida. Y la transferencia creo que ni, la, ni, me, ha dado, ni me ha dado paso el, el, el comentarla. Bueno, son dos herramientas, eh, son dos eh, disciplinas muy. Que hay que tener muchísimo cuidado con ellas eh, porque se, puede, se producen más de lo que parece y a veces ni siquiera las detectamos. ¿Qué se entiende por transferencia? Bueno, transferencia es eh, el cliente cuando trabaja contigo, aunque tú intentes ser lo más rigurosa posible, eh, lo más eh, discreta a la hora de eh, trasladarle a él tus emociones o, tu, o tus vivencias o, tu, o tus experiencias, él, él siempre va a ver algo en ti. Puede incluso llegar a ver, eh, pues yo como soy mujer, pues puede llegar a ver una madre, o puede llegar a ver un, una amiga, o le puedo estar recordando a, a una compañera que tuvo. No tiene por qué ser consciente, él está trabajando conmigo y él está eh, a los, eh, en el trabajo, pero eso al final eh, puede estar contaminando la relación. No os digo nada si, me, si le recuerdo a su madre, vamos, eso ya es evidente, ¿no? Que, que, que al final de alguna manera se influye en la, en la relación. Aunque no sea consciente. Entonces, si, si, lo, lo importante es que el coach lo, de, lo identifique y vea que, que eso está ahí. Que no es ni bueno ni malo. Porque en coaching no hay nada ni bueno ni malo. Es lo que hay. Y trabajar con ello. Porque no se trata de juzgarle. Y no se trata de, de, de que, que eso sea, sea un problema. No, simplemente está ahí. Entonces, en muchas ocasiones, eh, o, o, o cuando buscan dependencia, no, muchas veces eh, les recuerdas a alguien y lo que buscan es dependencia y que les mandes deberes y que les digas lo que tienen que hacer. Pues no, mi rol no es ese. Entonces esa transferencia tienes que estar constantemente frenándola y, e intentando que desaparezca. La contratransferencia es el caso contrario. Es lo que a ti, te, la emoción que te está generando a ti el trabajar con esa persona, porque a ti también te puede estar recordando a alguien. O también te puede estar evocando, cuando él te cuenta situaciones laborales, te puede estar evocando a ti tus propias eh, experiencias vividas. ¿no? Entonces, en el momento que a ti te está evocando algo, tu comportamiento y tu relación va a ser diferente, porque va a estar ahí la emoción. Bueno, pues entonces, eh, como evidentemente la emoción no la vas a poder des hacer desaparecer por arte de magia, desde luego, identifícala y déjala a un lado. Y que interfiera lo menos posible. En el trabajo que estás realizando con él. Que también te puede recordar a un padre, a un amigo, a un hermano, a un compañero, a un jefe. O yo, Que se te puede recordar a muchísimas cosas porque al final la conversación salen muchísimas variables. ¿no? Entonces, eso eh, es difícil de identificar. Sí, es muy importante también. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes por su presencia esta tarde aquí. Como no, a la doctora Aragolaza y. Especialmente a la autora del libro que hemos presentado esta tarde, a Carmen Saiz y Piña. Yo les pido que ahora compren el libro, vengan aquí a que se lo firme y que la despidamos ambas con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos por venir.